Bueno, muy buenas tardes a todos. Quiero extender mi agradecimiento de rigor a los anfitriones de este evento, de este fantástico evento de CADEP, que creo yo que es una muestra muy clara de lo que se puede lograr en el ámbito de la educación universitaria de los países de América Latina. El tema sobre el cual quisiera disertar con ustedes tiene que ver con un tema de mucha actualidad. Es un tema de mucha actualidad que nos afecta fundamentalmente a los países en vías de desarrollo. Es la discusión relativa al desarrollo de la tecnología a través de los derechos de propiedad intelectual y las limitaciones y posibilidades que el sistema actual de regulación de la propiedad intelectual ofrece para generar crecimiento económico. La discusión se está planteando en el terreno de si los eventuales abusos que pudieran generarse con motivo de la utilización de derechos de esta naturaleza, de patentes, por ejemplo, pudieran ser contrarrestados o compensados con medidas de intervención de políticas antimonopolio, que es una nueva modalidad de intervención que se está empezando a discutir en el contexto de la Organización Mundial del Comercio, en la actual ronda de negociaciones, y que sin duda alguna está presente en los acuerdos de libre comercio. En el caso del acuerdo del CAFCA, desde luego, esto está incorporado. Muy posiblemente ustedes verán a la luz nuevas oficinas de antimonopolios en el futuro inmediato, precisamente porque la tendencia que se está operando internacionalmente es la de ir adoptando estos mecanismos. Y pasemos a la siguiente lámina, por favor. Quisiera de alguna manera hacer el planteamiento o la propuesta de la dificultad que existe por parte de las oficinas de competencia o de las agencias antimonopolio, como también se les llama, para poder identificar y desarrollar un control efectivo sobre el tipo de problemas que genera el sistema de regulación actualmente contemplado en la legislación de la propiedad intelectual. Solo para ilustrar a ustedes la magnitud del problema de la brecha tecnológica que se está operando en los países, entre los países en desarrollo y los países desarrollados con motivo de este régimen de regulación que está, digamos, siendo aplicado a través de convenios como el TRIPS a nivel de la OMC, quisiera ilustrar a ustedes con algunas cifras. Estas están reflejadas en el paper de trabajo que está incorporado en los materiales que ustedes tienen consigo. Apenas el 15%, de acuerdo a un estudio de Jeffrey Sachs del año 2000, apenas el 15% de la población de la Tierra, de los países que comprenden la población de la Tierra, provee de casi todas las innovaciones tecnológicas del mundo, un 15% apenas. Una segunda parte que comprende quizás la mitad de la población mundial es capaz de adoptar esas tecnologías para utilización propia. Y el resto del mundo, que abarca aproximadamente un tercio, simplemente está tecnológicamente aislada. Otro dato interesante de este estudio es que para 1995 apenas había 48 países con más de 1 millón de personas y cuando menos la mitad de estos que habitan en áreas tropicales. Y con un total de población de 750 millones, esos países apenas obtuvieron 47 de las 51 mil patentes dadas en los Estados Unidos a inventores extranjeros para el año 1997. Esta es una muestra muy elocuente, dicho sea de paso, es un estudio de Jeffrey Sachs, que conocemos, pues, no es precisamente un neomarxista, ni mucho menos, ¿verdad? Sin embargo, es un estudio que muestra muy claramente la distancia tecnológica que se está presentando entre países industrializados y países en desarrollo,
en este campo de la tecnología. Es una brecha que cada vez se abre más. La pregunta es, ¿qué es lo que está sucediendo y cuáles son las estrategias de negociación que los países en desarrollo pueden efectivamente acometer para poder lograr una mejor difusión de estas tecnologías, de estas innovaciones, y de qué manera evitar digamos, que el sistema actual, un sistema actual basado en la creación de monopolios legales sobre los derechos digamos, de patentes, la creación de patentes que son monopolios legales, puedan generar ineficiencias económicas que puedan perturbar la capacidad de creación y de innovación de los países en vías de desarrollo. Hasta ahora, la negociación, como se había venido planteando por parte de los países en desarrollo, había sido, quizás algunos de ustedes lo puedan recordar, en los años 70, insistir en la necesidad de la transferencia de tecnología, eventualmente de manera coercitiva, a través de licencias obligatorias en un gran número de casos, en situaciones donde se veía de alguna manera un interés público comprometido en la difusión de esas tecnologías. Hacia mediados de los años 80 empezó a prevalecer una nueva manera de ver el problema, en el sentido de que se ha hecho sumamente extendida la idea de que la coerción en la transferencia de tecnología no daba los incentivos necesarios para poder generar el incentivo en los inventores para poder desarrollar sus invenciones si, digamos, si eventualmente están expuestos a la posibilidad de prácticamente una expropiación del producto de su invención. Y por esa razón, las legislaciones en América Latina, en buena medida dentro de este paquete de reformas económicas que se produjo durante esos años, en los años 80 y 90, fue muy insistente en la necesidad de crear lo que se ha dado en llamar un sistema de protección dura de patentes y derechos de propiedad intelectual en general. Bajo el sistema de protección dura, lo que se ha hecho es tratar de hacer más efectiva la protección legal sobre los derechos de patente y, en general, derechos de propiedad intelectual, y extender, en la medida de lo posible, los periodos de protección de, por ejemplo, el patentamiento, extender el ámbito de la patentabilidad de cosas sujetas a patentamiento, en fin, tratar de imponer digamos, una serie de incentivos de protección que pudieran estimular la producción intelectual en los inventores. Esto, digamos, actualmente se ha tratado, digamos, de atenuar a través de medidas. Si bien es cierto que se reconoce en el ámbito internacional la necesidad de la protección dura, se ha dado también en el campo internacional una creciente preocupación por tratar de atemperar los efectos del monopolio legal creado con motivo de esa protección dura, es decir, protección a través de políticas antimonopolios. Entonces, ese es el objeto de la charla. En el fondo es hacer una crítica a ese planteamiento, lo cual tiene como propósito indirecto exponer a ustedes también las insuficiencias de la capacidad regulatoria de las autoridades, tanto desde el punto de vista cognitivo como desde el punto de vista práctico, en el caso latinoamericano, para poder establecer un balance adecuado entre ese derecho de propiedad intelectual con el cual se intenta remunerar la actividad de creación intelectual, y, por otro lado, la necesidad de generar los mecanismos apropiados para hacer una difusión de las tecnologías en el menor periodo posible. Las reglas de propiedad intelectual definen básicamente cuáles son los incentivos bajo los cuales los individuos actúan en el mercado. Esa es un poco la idea que está detrás, digamos, de la justificación de los derechos de propiedad intelectual. El problema es que toda regla legal que crea un monopolio, en el fondo, tiende a generar una situación de ineficiencia en los mercados. Como ustedes saben, los monopolios de mercado o de derecho tienen un mismo efecto económico, que es básicamente el de restringir la oferta de bienes y servicios y encarecer artificialmente los precios. Uno puede discutir, y yo sinceramente creo que en el caso
de los monopolios de mercado, la discusión es muy razonable, que puedan efectivamente, uno puede someter a duda, que puedan efectivamente producirse monopolios de hecho, cuando uno observa que abriendo las economías al resto del mundo, efectivamente ese tipo de monopolios tienden a diluirse con base en la presencia actual o potencial de los competidores en cualquier rama de la industria. Hay excepciones, ciertamente, pero en palabras más, palabras menos, esto es lo que tiende a suceder en los monopolios de mercado, de hecho. Ahora, en los monopolios de derecho la situación es distinta, porque los monopolios de derecho generan una prohibición absoluta, una restricción absoluta que tiende a generar pues, una situación de prerrogativa, un privilegio, una situación de privilegio, privilegios por encima del derecho que aplicable a todos los demás, que favorece al titular de ese derecho. Y efectivamente eso, desde el punto de vista económico, le da la posibilidad a ese titular de ese monopolio legal para desarrollar conductas que naturalmente, y no puede ser de otra forma, van a reproducir los efectos de un monopolio de mercado. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el causante de los problemas que generan este tipo de situaciones que son percibidas como abusos de patentes o de copyrights, cuando en el fondo de lo que se trata es de una legislación que da un monopolio legal al titular, ¿no? Si no, no cabría esperar otra conducta que no sea la de un monopolista. Ahora, se sostiene naturalmente que este es un mal necesario, el dotar ese monopolio legal al inventor, porque le da la capacidad para, le da el incentivo para invertir. Y yo creo que este es el corazón, digamos, de la discusión acá. Es decir, si realmente este es un razonamiento que es sostenible a la luz de un análisis, digámoslo de esta manera, que trascienda las premisas fundamentales sobre las cuales se sostiene esta afirmación. Y vamos a ver más adelante este punto concretamente. La idea de fondo de que es necesario dotar de un incentivo a las patentes, a los inventores a través de las patentes, está basado en la idea, y esto está reflejado en esta frontera de producción que ustedes pueden ver acá. La raya blanca refleja una situación socialmente menos eficiente que la que se produciría si la legislación da a los inventores la posibilidad de desarrollar nuevas invenciones a través del incentivo que se les da por vía de la creación del monopolio legal, que es yo no sé si se ve con claridad la curva punteada de color rojo. Es decir, una sociedad podría estar en una mejor situación siempre y cuando se concedan ese tipo de protecciones, de monopolios legales, porque eso estimula el desarrollo de nuevas invenciones que no existirían de no mediar ese tipo de régimen legal de monopolio. Entonces, esta es un poco la representación gráfica de la afirmación previa que acabo de hacer. Pasemos adelante. Claro, las premisas de ese argumento son esencialmente la de que en primer lugar, la de que la creatividad es un factor de producción cuya cantidad es cuantificable. Es decir, que mientras más incentivos cuantitativos, mayor cantidad de innovación. Esa es un poco, digamos, la premisa que fundamenta esa idea de fondo. Y por esa razón, los monopolios legales son especies de males necesarios que pueden propiciar la creación de rentas para, de alguna manera, remunerar esa actividad de producción y cuantificar en esa renta la remuneración que se da al inventor. De lo contrario, el bien protegido, que es la creatividad, se convertiría en un bien público que sería objeto de utilización por cualquier persona y tendería a producirse en menor cantidad de la socialmente deseable, que es el tema de la tragedia de los comunes, es decir, que todos tienen acceso a una tecnología que rápidamente se difunde en el mercado, eso desestimula la producción de ese bien público y esto de alguna manera justifica en el sentido económico la necesidad de dotar de un monopolio legal. La revista The Economist habla en uno de los artículos que tocaba este tema, que es un tema de muchísima actualidad, lo repito,
señalaba que así como en el caso de los bienes tangibles, que son escasos, es necesario dotar de derechos de propiedad, porque eso permite la administración organizada en una sociedad de ese recurso, es decir, a través de las distintas decisiones de intercambio que se dan en la sociedad. En el caso de las ideas, se trata no de un bien escaso, sino de un bien prolífico, de un bien infinito, es todo lo contrario. Pero artificialmente se busca crear escasez a través de la creación de ese monopolio, precisamente para lograr el efecto de administración a través de las distintas decisiones que toman los agentes económicos en el mercado. Dentro del objeto de la regulación, entonces, está la idea de que para evitar que ese monopolio legal exceda su ámbito de natural aplicación en función del bienestar de la colectividad, debe precisarse el punto óptimo de su explotación, es decir, el punto en el cual la conducta del monopolista legal, en este caso el titular de la patente, no vaya más allá de lo que puede ser una conducta socialmente deseable. Y esa es, digamos, la premisa básica que justifica el régimen legal bajo el cual está establecida esta regulación. Dentro de la solución que se propone de control, básicamente las políticas antimonopolios tendrían como, que también se les llama, por cierto, políticas de competencia, deberían establecer una especie de determinación puntual desde el punto de vista temporal, es decir, desde el punto de vista del tiempo de explotación de esa patente, que permita de alguna manera conciliar el interés público de la sociedad en conocer las ideas que están detrás de una invención lo antes posible con la protección del interés del titular de la patente en poder desarrollar esa invención y tener los incentivos para desarrollarla. En el campo de las políticas de competencia, esto se desarrolla a través de lo que se llama la regla de la razón, es decir, una regla básicamente de interpretación discrecional por parte de la autoridad antimonopolios, en donde la autoridad lo que hace es fundamentalmente examinar el mercado relevante donde funciona la patente, determinar de acuerdo a la práctica comercial de ese mercado relevante definido, si la actuación del monopolista es o no una actuación que se desvía de los cánones de competencia leal y transparente, y en el caso de que así sea, imponer una sanción coercitiva o en algunas de las legislaciones de América Latina se establece la posibilidad de que la agencia de competencia o la agencia antimonopolios recomiende la concesión de una licencia obligatoria por medio de la cual se le obliga al monopolista a ceder, digamos, la explotación de esa patente a terceros. En el campo, para fijar entonces los linderos de la regulación económica, creo que el campo natural para hacerlo, el foro natural para hacerlo, es la Organización Mundial del Comercio en el Acuerdo de TRIPS, porque en definitiva todos los países de América Latina están adheridos a ese código. Y las discusiones que se puedan dar, por ejemplo, en el ámbito del CAFCA o del Acuerdo de Libre Comercio con Chile o en el Acuerdo de Libre Comercio con el Grupo Andino, salvo Venezuela, etcétera, van a estar de alguna manera asignadas sobre la base de estas premisas que están ya establecidas en TRIPS. Es decir, lo que venga después será TRIPS Plus, pero no será menos TRIPS, ¿no? Sino siempre TRIPS o más. Es decir, una protección tan dura como la que se establece en TRIPS para los derechos de patente y de propiedad intelectual en general, o más. Entonces la pregunta, es decir, esa es un poco la razón, mejor dicho, por la cual utilizo este acuerdo como referencia. Y en este acuerdo se señalan algunas situaciones que tienen que ver con la aplicación de políticas de competencia o de políticas antimonopolio ante el comportamiento de aquellos que abusen en la utilización de los derechos de propiedad intelectual y concretamente las patentes. En primer lugar, el artículo 31 del acuerdo ADPIC o TRIPS, en sus siglas en castellano, establece un tipo de supuesto que es el caso del abuso de la patente. Bajo ese supuesto existen cuatro situaciones dentro de las cuales es posible catalogar digamos, el tipo de situación que podría constituirse como abuso de una posición dominante
que ostenta una empresa que goza de una patente en el mercado en el cual funciona la patente. En primer lugar, la fijación de precios abusivos y excesivos respecto al tamaño del mercado, la negativa a suplir un mercado en condiciones razonables, la discriminación de condiciones de uso de la patente y el entorpecimiento de actividades comerciales productivas. En el caso del primer bullet, la fijación de precios abusiva, han habido ya dos situaciones a nivel internacional que han sido objeto de atención bajo este concepto. En primer lugar, la venta de medicamentos de retrovirales en Sudáfrica, en el país que está, como ustedes saben, pues sujeto a la endemia del SIDA, y donde la obtención pues de medicamentos de compensación y de tratamiento de esa enfermedad, pues despertó por el excesivo precio así definido por las autoridades de Sudáfrica, un procedimiento en el cual básicamente se obligó a las empresas farmacéuticas de esos retrovirales a disminuir los precios bajo la amenaza de que de no hacerlo iban a aplicar este dispositivo y obligar a hacer, a licenciar obligatoriamente a terceras empresas la utilización de esa tecnología. Los precios bajaron. También hubo un caso bastante parecido sin que mediara la intervención del organismo antimonopolios en el Brasil, donde como suceden las cosas en nuestros países, pues no hubo necesidad de aplicar la ley porque se llegó a una negociación previa que impidió la intervención de CADE, que es el organismo antimonopolios de ese país. En segundo lugar, la negativa para suplir un mercado en condiciones razonables. Estos tres casos siguientes, en realidad, nunca han tenido una aplicación práctica. Como dije anteriormente, esto es un tema muy novedoso, pero la pregunta es si acaso no resulta contradictorio o, como dirían los norteamericanos, un self-defeating policy, ¿no? O sea, una política que se atenta contra sí misma, el que se establezcan este tipo de situaciones que tienden a generar una gran incertidumbre sobre las inversiones que se pueden producir en los mercados. Quizás no lo hemos visto aún, porque como dije anteriormente, la materia es muy nueva. Pero la pregunta es, ¿qué sucedería si sobre la base de una supuesta explotación abusiva de una patente, las autoridades de un país que cuentan con la discrecionalidad para determinar si efectivamente esa utilización es abusiva o no, comienzan a presionar, no solamente en el campo de las medicinas, que es un campo muy sensible a la opinión pública, sino en otros campos donde también existen patentes, a presionar la baja en los precios, distorsionando de esa manera las señales que el mercado puede mandar? En el fondo, vean ustedes que es interesante porque una posibilidad como esa destruiría el mismo propósito que una política de competencia está llamada a atender, que es básicamente la promoción de un libre mercado en condiciones donde son los agentes económicos quienes fijan los precios y no la autoridad. La pregunta es si esto no es una amenaza que pudiera cernirse sobre sobre aquellos que de alguna manera son titulares de los derechos de patente. Yo tengo la impresión de que en el fondo el juego institucional así planteado lo que está llevando y lo que podría llevar en el futuro es a una especie de juego político de redistribución de rentas en el cual los titulares de patentes empiecen a presionar por tratar de obtener protecciones más extensas en la protección de sus derechos de propiedad intelectual, sabiendo que tienen que descontar el riesgo de una posible intervención en el interín por parte de las autoridades antimonopolios o autoridades que apliquen esta disposición. Digamos que ese, desde el punto de vista práctico, es un problema que yo veo y más adelante me voy a referir a él. Pero quisiera, antes de hacerlo, referirme al segundo tipo de supuestos que contempla la legislación de TRIPS, que es la del artículo 40. Bajo el artículo 40 se establece lo que se llama el régimen de licencias exclusivas, que se dan también cuando
se produzcan situaciones como las descritas aquí, donde, donde se pueda atentar contra la libre competencia, donde, por ejemplo, se establezcan condiciones de retrocesión en condición exclusiva, es decir, yo te doy una licencia a ti a cambio de que al vencimiento de la licencia digamos, hagamos una inversión y entonces seas tú quien me des la licencia a mí, de esa manera impidiendo la posibilidad de que la sociedad pueda llegar de que esa tecnología se pueda difundir en el mercado, o situaciones que de alguna manera limitan o limiten la impugnación de la validez de las licencias concedidas y que por lo tanto limiten la posibilidad de que esa licencia pueda ser cedida a terceros por vía de licencia obligatoria en el caso de que haya una contravención del interés público. Esto se ve entonces como un caso de limitación a la competencia, o los casos de licencias conjuntas obligatorias. En todos estos casos se establecen también las mismas disposiciones. Las agencias antimonopolios pueden atacar ese tipo de acuerdos sobre la base de que tienden a restringir las condiciones bajo las cuales se difunde la tecnología en los mercados. Pero nuevamente se enfrentan, digamos, el inversionista, y en este caso el inversionista en creatividad, en tecnología, aquel que desarrolla la patente, al mismo problema de discrecionalidad administrativa al que me refería anteriormente en los casos de abuso de una patente. Y es básicamente que este tipo de situaciones en el mercado, que parecieran ser muy obvias a primera impresión, cuando uno las contrasta dentro del análisis económico que las agencias de competencia tienen que realizar para poder establecer el impacto económico de este tipo de cláusulas, pues entra uno en un terreno de grises de amplísima discrecionalidad administrativa, donde, digamos, la posibilidad de rebatir el criterio adverso que pueda tener la administración en contra de un privado es prácticamente, la cabida es prácticamente nula. Y me voy a indicar por qué razón. Pero rápidamente quisiera de alguna manera indicar a ustedes cuáles son los costos que el régimen actual de patentamiento a través de monopolios legales de alguna manera crea en el comportamiento de los agentes económicos, porque mucho se ve de beneficioso en conceder un monopolio legal a un inventor para desarrollar una tecnología, porque eso da un incentivo para inventar, teniendo en cuenta que digamos que detrás de eso está la idea de que la creatividad es un atributo humano que es posible cuantificar, y ese es el punto de duda que yo tengo en ese sentido, que no comparto de esa premisa. Pero más allá, tampoco se examinan frecuentemente cuáles son los costos prácticos de un régimen de protección legal de patentes y de copyrights. Y creo que están bastante claros, ya la evidencia estadística nos dice, por ejemplo, los amplísimos costos administrativos y judiciales por litigios que se presentan relativos a la protección de patentes que son concedidas en términos muy amplios, o por ejemplo la creación de rentas artificiales a favor de titulares de patentes sobre inventos que de todas maneras se hubieran podido desarrollar sin esos incentivos de mercado, o por ejemplo en industrias que tienen innovación incremental, el campo de lo que se ha llamado el patentamiento defensivo, que es que cuando se da un patentamiento muy amplio o un campo de patentamiento de cosas muy amplio, la tendencia natural de quien desea optar por una patente en estos campos es no solamente patentar el invento concreto que está desarrollando, digamos que supuestamente tiene justificación bajo el régimen legal que acabo de describir, sino todas las posibilidades alternativas de tecnología que pudieran eventualmente entrar a competir. Entonces se produce ese llamado patentamiento defensivo que de alguna manera pues tiende a limitar la cabida de producción de tecnologías competidoras en la misma sociedad que no gozarían de esa patentabilidad bajo esas circunstancias. Por ejemplo, un estudio de Shapiro señala
que en la industria de computadoras hay aproximadamente 90.000 patentes que son propiedad de 10.000 personas, es decir, 9 patentes por cada individuo, cual da una idea muy clara de que esto es un problema. También se producen otros costos, ¿no? Se producen derroches de recursos de los competidores de titular de una patente que invierten en tecnologías alternativas inferiores, pero suficientemente diferenciadas como para no violar la patente del titular. En fin, un freno al desarrollo tecnológico. Y esto evidentemente genera un problema de difusión hacia la sociedad de las posibilidades de creación de la inteligencia humana, expuestas, digamos, en un régimen como este. Bien, el problema, como dije anteriormente, con aplicar políticas antimonopolios, por otra parte, sí, no solamente está el tema de los costos, sino el tema de la discrecionalidad, de un control sobre el eventual uso abusivo del monopolio legal de una patente. Está, por ejemplo, en la determinación de cuál es el punto óptimo temporal en el cual debe de considerarse que una tecnología socialmente, para ser socialmente eficiente, debería difundirse. Porque lo que establece el régimen legal es un solo periodo de tiempo, que en el caso del régimen internacional, si no me equivoco, son 20 años a partir de la concesión de la patente. Bajo ese tiempo, de ese periodo de tiempo, el titular tiene el derecho exclusivo de explotación de ese derecho, ¿no? Ahora, el problema es que esto, es decir, esta determinación temporal, esta determinación de un periodo de tiempo único para todas las industrias, no necesariamente refleja la dinámica que tienen las industrias. Hay industrias que tienden a innovar más rápidamente que otras. La industria de la tecnología, por ejemplo, de las telecomunicaciones, es de una rapidez vertiginosa, donde la protección por más tiempo del que supone la creación de nuevos productos que sustituyen, de nuevas invenciones que sustituyen las anteriores, tiende a generar, por razones obvias y lógicas, un monopolio temporal por un tiempo excesivamente extenso a favor del titular de la patente. Es decir, si el ritmo de innovación en una industria es de un año y medio, de 18 meses, como se ha dado en llamar en algunos casos, en el curso digamos, de la organización industrial, pues hay que restar, digamos, los 20 años de protección a los 18 meses de rotación de esas tecnologías, para entender que el resto del tiempo es básicamente un tiempo que no, que la protección es innecesaria. Entonces uno dice, bueno, esto sucede en industrias de esa tecnología. Hay otras industrias, como es el caso de la industria de cementos, donde las grandes innovaciones tecnológicas se dan en periodos mucho más largos. Y por lo tanto uno podría decir que 20 años es un tiempo razonable. Pero en fin, lo cierto es que no hay un tiempo único. Es un periodo temporal único que define una protección óptima. Y eso es un problema dentro de un régimen actual legal como el de TRIPS, que no discrimina, sino que mete a todas las industrias en un mismo saco. Entonces, ¿cómo podría una agencia de antimonopolios encontrar cuál es ese periodo óptimo para de alguna manera poder utilizar el mecanismo que TRIPS le permite, la cláusula de escape? Y entonces poder hacer, digamos, un caso lo suficientemente sólido desde el punto de vista de antimonopolios que pueda compensar el efecto negativo de una patente abusivamente explotada. Bueno, ¿con base en cuál criterio? Con base en la capacidad creativa de los inventores de esa industria. Pero ¿cómo se mide, cómo es posible medir eso de una manera objetiva, ¿no? Y que no cercene los derechos de la empresa que es dueña de la tecnología? ¿Se debe acaso discriminar sobre la base de la industria, sobre la base, según la importancia estratégica de la invención, si se trata de invenciones que son socialmente más importantes que otras? Pero ¿y cómo se determina eso? ¿Qué criterio social puede ser utilizado en reemplazo, por parte de la autoridad, en reemplazo del criterio que los propios consumidores, con sus decisiones de compra, aplican en los mercados? Es decir, mi respuesta es, no hay posibilidad de hacerlo.
No hay la información suficiente. Lamentablemente, el regulador en estos casos no cuenta con la información suficiente para poder tomar una decisión que sea socialmente óptima. Y al no poderlo hacer, tiene que tomar una decisión, como la llaman los economistas, de second best, que yo nunca he entendido por qué la llaman así. Yo siempre he pensado que es the second worst, ¿no? Es decir, no es la menos mala, sino la menos peor, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué razón? Bueno, porque en definitiva se trata de un reconocimiento implícito de que el regulador no va a poder tener la capacidad de lograr la solución óptima y de que la solución va a ser una solución socialmente indeseable por su misma definición. Yo me pregunto si no habría más bien que replantear el juego institucional que da cabida a la creación de monopolios legales que en vez de una solución basada en el control o atemperamiento de los efectos negativos de ese mecanismo institucional. Pasemos a la siguiente, por favor. A esto debemos tropicalizar la discusión y pasarlo entonces al contexto institucional propio latinoamericano. Porque esta disquisición que yo acabo de hacer es una disquisición teórica, pero cuando uno la lleva al terreno de lo práctico, en el caso de América Latina, la cosa empeora mucho más. ¿Por qué razón empeora mucho más? Bueno, en primer lugar, porque es ingenuo, en el caso latinoamericano, esperar que uno va a contar con agencias antimonopolios desarrolladas y capacitadas para poder afrontar esa difícil determinación que ya señalé anteriormente es prácticamente imposible de hacer, pero aun cuando fuera posible, es decir, hay limitaciones de información muy importantes y además de eso la institucionalidad de aplicación de esas normas en el caso del latinoamericano es muy débil. Los únicos países que han podido desarrollar una aplicación sistemática, digamos, que tiende a generar una mejor organización de los derechos administrados en el mercado vinculados con la propiedad intelectual en el tráfico comercial han sido, pienso yo, el caso del Indecopi en el Perú y la Superintendencia de Industria y Comercio en Colombia. ¿Y por qué razón digo esto? Porque son organizaciones que incorporan en su estructura jerárquica tanto los temas de competencia como los temas de propiedad intelectual. En los demás países latinoamericanos, o bien no hay agencias antimonopolio, no existen, sencillamente, o bien existen, pero los temas de patentamiento y de, en general, de propiedad intelectual forman parte de la jurisdicción de las agencias de registros especializados de propiedad intelectual. Esos registros tienen por naturaleza y por su misma inclinación la tendencia a dar el mayor patentamiento posible a los individuos solicitantes. En primer lugar, porque es una fuente de ingresos para el propio organismo, es decir, el cobro de los derechos de registro. De manera que los incentivos no son exactamente a los de tratar de precisar el análisis necesario para delimitar, para acotar el campo de patentabilidad, que es lo que eventualmente generaría un abuso de una patente. Y por otro lado, aún existiendo agencias de competencia, el control de las agencias de competencia es un control ex post, es un control posterior, no anterior, como sí lo es el de los registros. Entonces sucede, por ejemplo, que los registros dan un patentamiento muy amplio. ¿Cómo puede el mismo Estado, en este caso bajo la autoridad de competencia de antimonopolios, acotar la extensión de un derecho que fue por el propio Estado concedido en términos amplios? Es decir, habría que tener una misma estructura organizativa que pueda generar el canal de comunicación para tratar de precisar con mayor claridad el alcance de esos derechos, de manera que no se generen situaciones comprometedoras ex post y prevenirlas más bien ex ante, en el momento de la autorización del derecho a la propiedad intelectual. Por otro lado, sucede que la evaluación que se hace en las políticas antimonopolio para encontrar si una empresa abusa o no abusa de su posición dominante en el mercado, frecuentemente dependen de una determinación central. Esa determinación central es establecer si la empresa tiene o no posición, poder de mercado, como lo llaman en la doctrina antimonopolios. El poder de mercado se logra
cuando una empresa está en capacidad de poder actuar independientemente de las demás en el mercado. En estos casos de patentes, prácticamente en todos los casos habría que concluir que la empresa dueña de la patente detenta un poder de mercado, porque evidentemente la patente le da un control sobre la tecnología del mercado, cuyo tamaño generalmente se ve acotado al ámbito de la invención, de manera tal que en estos casos habría que concluir prácticamente en el 100% de las situaciones, a menos que hayan tecnologías claramente competidoras de aquella que representa la patente que se cuestiona, habría que concluir que esa empresa tiene un poder de mercado y por lo tanto hay que suponer que abusó de ese poder de mercado. En otras palabras, habría que suponer que cuando se presenta un juicio ya la empresa casi que está condenada, la empresa que detenta la patente. ¿Por qué? Bueno, porque tiene por su misma naturaleza una situación dominante en el mercado. No hay manera de determinar a través de indicios el comportamiento de esa empresa y la intencionalidad que está detrás de ella al momento de, por ejemplo, vender un fármaco a un determinado precio. Habría prácticamente que concluir que se trata de una situación de abuso. Entonces creo que habría que quizás pensar en más bien, es decir, lo deseable sería pensar en una regla alternativa. Una regla institucional alternativa que, sin crear un monopolio, dé la protección que el dueño de una invención necesita para verse estimulado a inventar. ¿Ustedes sabían que la fórmula de la Coca-Cola nunca ha sido patentada, por ejemplo? Esa está protegida bajo lo que se llama un secreto comercial. Régimen de secreto comercial no tiene patente, no es un monopolio legal. Si a usted le abren la caja fuerte donde tiene la fórmula de la Coca-Cola y se la roban, bueno, ya sería un delito de otra naturaleza, pero lo cierto es que si uno decide difundir esa tecnología, o si por ingeniería reversible le llegan a uno a copiar esa tecnología, bueno, uno corrió con el riesgo de que eso sucediera en el momento de la comercialización, en el momento en que decidió comercializar. Pero no hay una protección de exclusividad que pueda el dueño de ese secreto comercial, afirmar en un tribunal para pedir un resarcimiento sobre la base de una patente, porque simplemente no existe tal patente. Bajo la idea que yo considero podría ser, digamos, una alternativa de solución, el régimen de protección de los monopolios actuales se vería sustituido por una regla semejante, por una regla en la cual el monopolio legal sería establecido sobre la siguiente base, sobre la base no de una ley que establece un monopolio legal, sino sobre la base del mismo monopolio que da la condición de ser el primero en presentar una nueva tecnología en el mercado. Naturalmente, eso comporta el riesgo de que una vez que uno comercializa el producto, te lo puedan replicar. Pero, ciertamente, en el margen, siempre el primer consumidor de ese producto podría, compensar, al menos en teoría, el costo del producto inventado y eso dar, estimular, digamos, la protección o la retribución, más bien, que ese inventor podría tener en una determinada situación, de mercado. ¿Por qué razón creo que una regla como esta podría funcionar más eficientemente que la regla actual de monopolio legal? Bueno, porque en primer lugar, todas esas inversiones que hoy día se dedican a pagar abogados, que son altísimamente ineficientes, eso comporta una pérdida social para la protección de una patente, podrían ser utilizados más bien como mecanismos para tratar de estar siempre a la vanguardia en el desarrollo tecnológico de mercado. Es decir, a través de nuevas invenciones, nuevos productos. Es un poco como sucede en el campo de las modas, donde uno ve, es decir, los diseños de modas no son diseños patentados, son muy pocos los casos de diseños de moda que están sujetos a patentes, son muy, muy raros. En realidad uno ve una gran y permanente reformulación de modelos basados en ideas de otras, de competidores en momentos pasados, pero lo cierto es que hay una serie de incentivos y beneficios que da el hecho de ser el primero en el mercado. Porque lo cierto es que las empresas, incluso para replicar tecnologías
tienen necesariamente que invertir en tiempo y recursos para poderlo lograr exitosamente. Además de eso, uno observa que los efectos de insistencia en la protección de patentes y de derechos de autor ha dado lugar, por ejemplo, a situaciones tan absurdas como es, por ejemplo, esa demanda judicial que hoy día se ha planteado en los Estados Unidos, han planteado las disqueras de los Estados Unidos para tratar de evitar que se divulgue copias de música en mecanismos como Napster y como Kazaa. Estoy seguro que el 99.9% de esta audiencia ha utilizado alguna vez un mecanismo de estos y se siente muy tranquilo en su conciencia, ¿no es así? No se les ha paseado por la cabeza de que los puedan demandar en un juicio. Bueno, en Estados Unidos, de hecho, existe una demanda, incluso hasta el ridículo de haber demandado a un niño de 9 años por... claro, porque son demandas de estas así, tú sabes, como chorizos, ¿no? Que salen muchísimas, y entonces demandaron a este pobre muchacho por el registro de computadora, ¿no? Bueno, pero son situaciones que son completamente fuera del sentido común, porque atentan contra un principio natural de los mercados, que es la creación destructiva. Schumpeter definía los mercados como mecanismos de creación destructiva, como un mecanismo que permite la renovación permanente del capitalismo a base del surgimiento de nuevas empresas e ideas, ¿verdad?, que destruyen las anteriores. Y esto es naturalmente, digamos, en un proceso de mercado, conteste con la idea de una protección en la cual sean los agentes económicos los que deciden el momento en que optan por comercializar un producto, asumiendo los riesgos que eso conlleva en el mercado. Sigamos adelante. Bajo esta regla alternativa, el creador tendría el derecho absoluto a mantener secreta la información contenida en una invención siempre que ésta no sea colocada en el comercio. Es decir, no podría el Estado, como de hecho sí puede hacerlo ahora, obligar al inventor a divulgar, a licenciar a terceros sobre la base de que su invención es de orden público. Esto no podría ser, digamos, en un régimen que le da una protección absoluta como el que se propone. Pero una vez que el inventor decide comerciar la tecnología, él corre el riesgo de su decisión. Entonces coloca la decisión de mercadear el producto en manos del inventor y no del Estado, quien define bajo el régimen actual como una especie de Dios omnipotente que conoce mejor dónde está el bien público, dónde está el interés público y en qué momento debería de comercializarse una tecnología. En mi opinión, este tipo de regímenes como el de la protección dura actual tienden a erosionar mucho más las expectativas de las empresas en los mercados, quienes en definitiva cuentan con una protección de patente que está sujeta a cualquier tipo de perforación. Bueno, esto ya acabo de expresarlo. Para los consumidores, esto obviamente reportaría en que tendrían la posibilidad de obtener la mejor tecnología disponible en el mercado. Se eliminarían todos los costos de utilización del régimen de patentes y para los propios creadores de las, para los propios terceros productores podrían tener la disponibilidad, como es en el campo de las ideas, de contar pues con el mejor desarrollo tecnológico posible para apalancarse en ese desarrollo y generar nuevas innovaciones. Ojo, aquí de lo que estoy hablando no es necesariamente de, y esto creo que tengo que precisarlo, de la copia vil de una tecnología. De lo que estoy hablando es de la reproducción tecnológica que incorpora una mejora en la tecnología existente. Es decir, creo que es muy importante el respeto al derecho autoral en el sentido del derecho moral que comporta. El autor de una tecnología debe ser reconocido siempre como titular de esa tecnología. ¿Por qué razón? Bueno, porque eso es lo que le permite generar el activo reputacional que él necesita para verse premiado por haber sido el inventor de esa tecnología. De manera que no es que se trata, digamos, de una reproducción vil,
sino de mejoras tecnológicas que solamente se pueden dar en escenarios donde las ideas están lo más accesibles al público, lo más digamos, dentro de la medida de lo posible. Pasemos a la siguiente. Ahora, este régimen naturalmente es como decimos en Venezuela, come flor. Es decir, un régimen ingenuo. ¿Por qué? Porque sabemos bien que la discusión en la, internacional está basada en la idea no de que puedan alterarse las reglas que ya han sido establecidas bajo un sistema de protección dura, como es el caso de la OMC, sino, es decir, no cabría la posibilidad de alterar ese esquema de juego. Pero dentro de las posibilidades que ofrece un replanteamiento de la estrategia de negociación de los países en desarrollo, haciendo ver que en el fondo esto no es protección de economía de mercado, lo que se busca con la patente, sino básicamente favorecer intereses muy claros, es decir, repartición de rentas a grupos que se ven beneficiados por esas protecciones de patentes, concretamente en la industria farmacéutica y en la industria discográfica, por el campo de los derechos de autor. Si uno puede plantear un esquema de negociación basado en desmontar la premisa falsa sobre la cual se asienta la regla jurídica actual, naturalmente tiene mucho mayor capacidad de negociación que partir de la idea, como siempre lo hemos hecho en los países en desarrollo, de rogar por un pedacito más, ¿okay? Pero dentro del esquema actual. A mí me parece que ese es un juego de negociación agotado y contradictorio con la misma idea de promoción del libre mercado, que supuestamente este tipo de instrumentos busca llevar adelante. Hay una propuesta de un académico alemán, Reichmann, que ha escrito mucho sobre este tema, de más bien generar un sistema de compensaciones, un sistema de compensaciones en el cual la utilización de una tecnología pueda ser libre, pero mediando el pago, naturalmente, de un royalty, de un fee, al que utilice esa tecnología, siempre y cuando sea demostrable que esa tecnología es réplica de una que ya existe en el mercado y que es propiedad, partiendo de que es un régimen intermedio, habría que reconocer derecho de propiedad sobre la patente de su titular. Sobre la base de ese esquema es que está planteado, digamos, la posibilidad de salir del entrampamiento de la negociación internacional, y creo que le daría mucho más cabida a los países en vías de desarrollo para poder lograr apalancar su propio crecimiento económico con base en tecnologías endógenamente creadas, pero nadie inventa desde la rueda. Las ideas tienen que sobrevenir sobre la base de las tecnologías más avanzadas que están disponibles en el mercado. Mi nombre es Renato Vargas, de la Universidad de San Carlos. Bueno, yo quiero tirar un tema al aire y quiero saber si usted conoce algo acerca de eso y qué opinión le merece. Buscando en la... Yo tuve un problema con mi procesador de palabras de la casa Microsoft, ¿verdad? Y esa cosa no me funcionaba y no funcionaba y no funcionaba. Entonces vine y yo necesitaba entregar un trabajo y busqué en internet si había algo, ¿verdad? Si había un programa parecido o algo así. Y me encontré con una suite, se llama, de negocios, procesador de palabras, hoja de texto, hoja de cálculo, gracias. Y bueno, y esas cosas, que era totalmente gratuito. Basada en lo que ellos llaman la fuente abierta. Y entonces, esto es pues todo un sistema de licencias y cosas en las que uno puede poner a disposición de una comunidad, en este caso la internet, de una tecnología, y que la misma comunidad vaya haciendo las mejoras necesarias al producto. E incluso me topé con que tiene mejor soporte técnico que el comercializado, ¿verdad? Usted puede decirles que quiere implementar el paquete a una determinada empresa y ellos le hacen un tutorial a la medida de su empresa. Gente que colabora sin fines de lucro, que colabora vía internet, que un día hace un menú, que un día hace una traducción y cosas por el estilo,
y que poco a poco pues van ganando terreno, porque no hay nada más competitivo que gratis, ¿verdad? No sé qué opinión tiene usted conforme a eso y qué pueda traer esto para el futuro, pues, ¿verdad? Como en términos de competencia. Bueno, gracias por tu pregunta. Fíjate tú, yo creo que, por ejemplo, la empresa Apple perdió la posibilidad de convertirse en la gran empresa de los años 90 y 2000 porque se puso sumamente dura en el licenciamiento de su tecnología a los fabricantes de PC, ¿no? Es decir, las empresas cuando tienen este tipo de derechos pueden eventualmente equivocarse en cuanto a la estrategia de competencia que adoptan frente a eventuales competidores. Windows se desarrolló sobre la base de una tecnología también user-friendly, ¿no? Y esto permitió generar un mercado que terminó por convertirse en la tecnología dominante. Y hoy día uno ve que Apple es básicamente una empresa que está compitiendo en nichos, está desarrollando cosas como el iPod, son súper creativos, chéverísimo y todo, pero no es la tecnología dominante. Esos errores se pagan cuando se ponen muy duros en el mercado. Anticipar cuál puede ser el desarrollo de las fuentes de tecnología abierta, o de fuentes abiertas de tecnología, o la estrategia de Linux, que es básicamente de allí de donde surge la idea, creo yo que está sujeto a las vicisitudes de cualquier adivinador del futuro. O sea, es decir, cualquier posibilidad cabe. De lo que yo creo que no hay duda es que el establecimiento de una legislación que da la cabida para desarrollar monopolios legales va a generar monopolistas, eso no cabe la menor duda. Y eso es lo que yo creo que está muy claro que es importante desregular. En el fondo de lo que yo estoy hablando es que hay que desregular los derechos de propiedad intelectual, porque tal y como está planteado el régimen, lo cierto es que tienden a generar situaciones lesivas para el mercado. Frenos a la innovación en lugar de y altos costos para la innovación en lugar de la mejor disponibilidad de tecnología. Creo que en el caso de estas tecnologías abiertas se está poniendo en evidencia, es igual que en el caso del Kazaa y del Napster y del LimeWire, que son tecnologías que están, lo que están poniendo de relieve básicamente las limitaciones que el esquema regulatorio actual tiene en la concesión de este tipo de privilegios, porque la propia tecnología está dando los mecanismos para replicar y desarrollar nuevos campos de actuación. Y lo cierto es que, por ejemplo, la concesión de ese tipo de beneficios a los cuales tú hiciste referencia, digamos, como valor agregado, en el fondo son los que evalúa un consumidor cualquiera a la hora de tomar una decisión si se mete por el carril de la tecnología tipo Windows o tipo Linux. Hasta ahora yo creo que es claro que Windows predomina por muchas razones, pero nada impide pensar que el día de mañana pueda alterarse ese equilibrio. Son dos estrategias corporativas, digamos, enfrentadas, y todo depende del valor agregado que la incorporación de ese tipo de, lo que llamamos nosotros los periquitos, ¿no? Ese tipo de programas adicionados puedan generar en la toma de decisión de un consumidor cualquiera, ¿no? Tú, por ejemplo, ya pudiste ver que este tipo de tecnología de pronto te ofrecía mayor beneficio, pero a lo mejor no lo habías intentado hacer hasta ahora y habías asumido los costos del régimen pagado. ¿Por qué? Bueno, por desconocimiento, por falta, porque la reputación de este régimen, de este sistema, no está tan desarrollado como el otro, etcétera. En todo caso, creo que esa es decisión del consumidor, no decisión de ningún Estado. A mí me parece que el caso de Microsoft, por ejemplo, tanto en Estados Unidos como y peor aún en Europa, ha sido un caso muy mal casado. Es decir, muy mal planteado. ¿Por qué razón? Bueno, porque se llega, como decía algún analista, es decir, era como colocar a Microsoft en la tierra, en el Wonderland de Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Es decir, en Europa se le obligó a eliminar el Windows Media como sistema, digamos, de colocación de música incorporado al equipo, pues, a la PC, al programa de la PC. Entonces, para poderlo hacer, pues Microsoft tuvo entonces que sacar un nuevo tipo de producto llamado Windows, etcétera, sin el, sin,
less media, ¿no? O sin el media, si no recuerdo mal, pero tenían que hacer la descripción de que no había el media. Ah, pues entonces también ahora no pueden decir eso, es decir, la Unión Europea, la Comisión Europea también los está, digamos, sancionando, investigando, porque esto evidentemente genera un tipo de producto que es menos, de menos valor agregado al consumidor y por lo tanto le perjudica sus intereses. Pero resulta que esto es en cumplimiento de una orden por medio de la cual se le obliga a Microsoft a no atar su componente de música al, digamos, al sistema operativo. En fin, es básicamente un caso en el cual es prácticamente imposible demostrar el dominio de una empresa como Microsoft en ese campo, porque el régimen de innovación tecnológica es tal que a lo mejor el día de mañana, si se ponen muy duros, como se puso Apple muy duro en los años 80, se van a quedar fuera. Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que termina pasando? Bueno, que estás castigando, en mi opinión, lo que es una empresa que la gente está comprándole sus productos porque es lo que quieren comprar. A nadie le ponen un revólver en la cabeza para comprar ningún producto en el mercado. Ese es el problema conceptual, a mi modo de ver, de la teoría antimonopolios clásica. En fin. Sí. Cristian Castillo, de la Universidad de San Carlos también. Dos cuestiones. La primera, ¿qué operacionalidad le queda a TRIPS frente a los capítulos de propiedad intelectual negociados en tratados bilaterales de libre comercio, que son el principal riesgo que se está viendo, sobre todo en los países de desarrollo, al negociar con potencias de la región? Uno. El otro, ¿cuál podría ser la alternativa de acceso a bienes y servicios, principalmente bienes, que son legalmente monopolizados, pero que a la larga su necesidad de consumo es vital? Usted dice que no se le puede poner un revólver en la cabeza a alguien, pero alguien que se está muriendo por no tener penicilina, que no puede comprar el sustituto, necesita la penicilina para no morirse, ¿eh? O sea, ¿qué posibilidad queda al país subdesarrollado de poder acceder a medicamentos en este caso, que es el problema de Guatemala frente al el CAFTA? ¿Y qué posibilidad tendría entonces las comunidades de acceder a ese tipo de bienes y servicios de manera legal? Buena pregunta, las dos. La primera, debo decir que el campo de aplicación de TRIPS está pasando lo mismo que con otros campos de negociados en la ronda Uruguay y en la ronda del Milenio, que básicamente, es decir, en el campo de jurisdicción de la OMC, con los acuerdos bilaterales y los acuerdos de integración de libre comercio regionales. Y es básicamente que estos acuerdos están empezando a crear unos estatus jurídico preferenciales y diferenciados que tienden a perforar la cláusula de la nación más favorecida. De manera que el campo de acción de un régimen como TRIPS, pues solamente podría ser concebido en estos acuerdos regionales como un sistema que vaya por encima de lo que ya TRIPS establece. El piso sería TRIPS, pero por ahí, digamos, encima de él es que habría que desarrollar el régimen de regulación de patentes bajo esos acuerdos regionales. En concreto, sería en suma, sería muy poco lo que le quedaría a TRIPS bajo ese régimen negociado. Que nos, por lo menos en cuanto a lo que concierne al derecho aplicable al conjunto de países que forman parte de esos experimentos regionales. En cuanto a lo segundo, yo creo que hay soluciones que permitirían resolver ese tipo de problemas como el que tú acabas de señalar, que son problemas evidentemente centrales, pero que no contradicen la lógica de mercado, o que por lo menos tienden a ser más market friendly, más pro mercado, que un régimen como el actual. Es decir, por ejemplo, la posibilidad de que, porque en el fondo fíjate que lo que está planteado en la pregunta que tú señalas es un problema de redistribución de renta, es decir, de que hay un sector de la sociedad que no cuenta con los ingresos para poder pagar el costo que representaría un régimen dentro del cual pues, se aplicaría un precio más caro a ese tipo de medicamentos. Pero es que en el fondo la pregunta es, bueno, el régimen actual en realidad no asegura que el precio del medicamento efectivamente va a ser más económico, salvo que no se ceda a terceros por vía de licencia obligatoria, en cuyo caso se presentan todos los problemas que señalé durante mi intervención. Pero, por ejemplo, el Estado podría perfectamente sacar del bolsillo para atender un problema puntual, digamos, de aseguramiento, por ejemplo, de hospitales públicos,
y comprar esos recursos, comprar ese tipo de medicinas, invertir en ese tipo de medicinas, pagar el precio reflejado en el mercado por la utilización de ese tipo de medicamentos. Y la historia demuestra que no es el primer, digamos, no es una sugerencia que no haya sido practicada en la anterioridad. Hay una historia bien interesante en el descubrimiento de lo que fue el mecanismo de medición de las longitudes de la Tierra, que permitió mucho la navegación, digamos, facilitó muchísimo la navegación terráquea. Porque naturalmente los barcos podían detectar con mayor o menor facilidad, estoy hablando del siglo XV, el siglo XVI, la posición de su latitud mirando los astros. Pero en el caso de la longitud, esto era muy difícil de calcular. El rey de Inglaterra, no recuerdo si fue Jacobo I, fue uno de estos reyes ingleses de la época, ofreció un premio a aquel inventor que desarrollara un mecanismo alternativo o un mecanismo para poder hacer ese tipo de mediciones de longitud. Demoró 100 años, pero fue un premio que se concedió en metálico al inventor que descubrió la fórmula, ¿no? Y eso pues recompensó e inmediatamente hizo pasar esa tecnología al dominio público y pues pudo ser desarrollada, digamos, con fines muy positivos para la navegación de los mares. Digamos, uno podría pensar en regímenes alternativos. Ese es quizás el planteamiento. No veo yo por qué hay necesidad de casarse con un régimen que más bien está demostrando en los hechos que está generando una gran brecha tecnológica entre países en desarrollo y países desarrollados. Porque debo decir algo, quizás como un comentario adicional que no hice durante la exposición, y es que empíricamente no está demostrado que haya una correlación directa entre los regímenes de protección dura de protección de las patentes y el desarrollo de inversiones en los países huéspedes de la inversión. No la hay, porque esa inversión depende no solamente de este tipo de consideración de protección dura de las patentes, sino depende en muchos casos de cosas que son asociadas, por ejemplo, al nivel de educación de la fuerza laboral del país que recibe la inversión, de saber que cuentas con empleados que tienen la suficiente capacidad técnica como para poder procesar el nivel tecnológico que la inversión en sí misma comporta, o el régimen de protección legal a bienes que no son inmateriales, como es el caso de las patentes, sino, digamos, el régimen de aplicación de la justicia de un país. ¿En cuánto tiempo decide una controversia un juez? ¿Cuántos pasos administrativos es necesario cumplir antes de que puedas llevar adelante tu inversión? Es decir, es un conjunto de factores. De manera que esa correlación directa que se ha querido hacer ver de régimen de protección, que si protegemos las patentes van a venir más inversiones, empíricamente no está demostrado. De manera que ese es un dato importante, creo yo, de evaluación de este tipo de medidas de política pública. Retomando otra vez lo del Tratado de Libre Comercio, que el tema de los medicamentos para pasar a genéricos ha generado controversia porque han incluido una cláusula que aumenta los años de protección. ¿Cuántos serían los años que usted considera necesarios para proteger justamente un tipo de inversión en esta industria? Mi nombre es José David Juárez, vengo de la Universidad del Istmo. Gracias. Oye, pero tu pregunta es la pregunta de los $80,000. No tengo ni idea. De verdad que no lo sé. Es decir, porque precisamente mi punto es que no hay ser humano que pueda establecer con precisión ese número. Yo creo que ese es un número que en todo caso lo puedes calibrar en la verificación, digamos, de las condiciones de industrias similares, quizás en países con estructuras más o menos parecidas de organización industrial. Pero depende de muchas cosas, depende del poder adquisitivo de los consumidores, depende de la capacidad de creación y de inventiva que las empresas tienen, depende del número de competidores, depende de los competidores potenciales que en el mercado puedan existir. Son tantas las variables que realmente yo creo que hacen prácticamente imposible la determinación de un número mágico. Yo sí creo que el Estado debería, en esta situación que tú planteas, me parece por lo demás esencial, porque el tema de los genéricos es un tema central para poder facilitar
el acceso de un medicamento más barato dentro del régimen actual, ¿de acuerdo? Es decir, donde no tienes la libertad, donde los medicamentos de marca están protegidos, etcétera. Bueno, creo que debería de darse, digamos, la posibilidad del menor tiempo posible, pero ¿cuál es ese menor tiempo posible? No tengo ese número mágico. De manera que creo que es una pregunta importante, pero imposible de evacuar en una evaluación así, ¿no? Yo soy Guillermo Pineda de la Francisco Marroquín y mi pregunta es si la tradición cepaliana en América Latina en el siglo pasado significó algún afianzamiento de la protección y creación de patentes en la región. ¿La tradición qué, perdón? De la CEPAL. Ah, es que hablabas del siglo pasado, yo me fui al siglo XIX, del siglo XX todavía. Yo creo que el riesgo que se corre con el planteamiento de la negociación como está dada en este momento es que justamente puedan volver a florecer ese tipo de posiciones como las de la CEPAL, que eran posiciones básicamente basadas en la idea de que si esto es un monopolio, aquí la discusión no va a ser en cómo generar más eficiencia, sino en cómo repartir la renta. Entonces, vamos a ver en qué medida los países en desarrollo pueden jalar hacia sí un pedacito mayor de la renta que ese monopolio genera, ¿no? Es decir, en otras palabras, pudiendo, digamos, rebajando el tiempo en el cual se le da protección o reduciendo el campo de la patentabilidad, por ejemplo. Y yo creo, francamente, que esa es un planteamiento perdedor, porque evidentemente en un juego como ese de repartición de rentas, donde lo que priva es el peso político de los actores, pues los países en desarrollo no tenemos peso político para enfrentar, por ejemplo, a los grandes países industrializados. Sí, porque el planteamiento es muy sencillo. Mira, tú quieres acceso a mis mercados, bueno, tienes que poner tu legislación dura de protección de la propiedad intelectual. Y eso, evidentemente, a nosotros nos dolerá, pero a nosotros nos interesa como países también entrar en los mercados de exportación. Entonces, es un quid pro quo. Y por esa razón creo que en ese juego de repartición de renta, como lo plantea la CEPAL, creo yo que no hay posibilidad de solución, no hay solución de continuidad. Buenas tardes, yo soy Jorge Iván Escobar, de Universidad del Istmo. De acuerdo a la tendencia en los próximos años, ¿cuál sería la tendencia en los próximos años? ¿De endurecer más las patentes o de ser más accesibles? Ya que como ahorita tenemos que se están firmando, han habido varios tratados de libre comercio y eso como que tiene más a endurecer eso para respetar las leyes y todo eso. ¿Cuál sería la tendencia en los próximos 10, 15 años? Gracias por tu pregunta. Yo creo que la tendencia va a ser a hacer más dura la protección de la propiedad intelectual y a tratar de desarrollar una institucionalidad de control a través de las políticas antimonopolio. Lamentablemente creo que esa no va a ser una solución efectiva para los fines que dice esta legislación que busca, ¿no? Pero yo creo que esa es la tendencia. Así lo veo yo. De la negociación que se está dando, por ejemplo, en los acuerdos de libre comercio, uno lo que observa es básicamente una presión para imponer un régimen más fuerte y una presión incluso de parte de los mismos Estados Unidos para que los países latinoamericanos desarrollen organismos antimonopolio. Así lo veo, esa es una tendencia muy clara. Buenas tardes, mi nombre es Jaime Osorio y vengo de la Universidad Mariano Gálvez. Yo tengo una duda, ¿qué debe hacer el productor o las compañías disqueras y todos los que tienen los derechos sobre las invenciones y todo eso? Porque si uno ve los altos costos de las cosas, obviamente la mayoría de la gente piensa, mejor compro algo que no es original. Pero si los dueños de esos derechos vieran la forma de bajar los costos o bien de agregar valores que incentivaran a la gente a decir, bueno, mejor compro algo original, algo que es legítimo. Porque ni hacen una cosa ni otra y al contrario, solo lastiman el comercio e incentivan a que la gente copie o compre cosas de baja calidad. Y a la vez a ellos no les beneficia porque ellos ya no pueden desarrollar otras cosas nuevas. Claro. ¿Qué opinión tiene usted? Bueno, creo que las empresas disqueras van a tener que buscar valor agregado en
aspectos que tradicionalmente no habían hecho o donde no habían buscado. Pienso, por ejemplo, que la remuneración que se pueda dar eventualmente a los autores de obras literarias y científicas y de música, etcétera, posiblemente va a venir por no necesariamente los royalties devengados de una venta de un disco, sino por ejemplo la mercadería asociada a o los conciertos que esa persona pueda dar en público, que en el fondo los da porque tiene un conocimiento ante el público que se produce con motivo de que su música está más disponible que si estuviera controlada por un monopolio. Y yo creo que las disqueras, por otra parte, tratarán de hacer ver que hay una ventaja sustancial en comprar un producto original a una copia, porque la hay, desde luego que la hay. Es decir, con un producto copiado uno no sabe cuál es la consecuencia. Si te bajas un programa, lo metes en tu computadora y estalla la computadora, ¿no? Nunca tienes la seguridad, ¿verdad? Con una empresa tú tienes la posibilidad por lo menos de emprender una acción legal en caso de cualquier daño o lo que sea, ¿no? Y eso evidentemente forma parte del cálculo de un comprador, de una persona que actúa en el mercado. Es lo que ya se le llama el activo de reputación, el activo reputacional, ¿no? Y creo que eso tiene un valor. Buenas tardes, Krishna Vandenbrug de la UFM Shela. Concretamente, entonces, si la tendencia es endurecer los regímenes de protecciones legales, ¿qué puede hacer un país pequeño para tomar algunas medidas que palíen un poco la situación, concretamente? Esta es una pregunta difícil, porque evidentemente refleja la necesidad de por eso es que estaba comentando que es necesario para los países pequeños replantear el juego de la negociación. Plantearlo en otros términos, no plantearlo dentro del esquema de cuánto nosotros podemos aceptar el régimen actual para poder acceder a los mercados de exportación, sino más bien decir, bueno, mira, estamos en un esquema que contraviene los mismos propósitos y fundamentos de lo que ustedes dicen defender, que es el libre comercio. Porque debo decir que no solamente hay disqueras y empresas farmacéuticas en los Estados Unidos, que son los que básicamente empujan adelante esta legislación, también hay grupos de consumidores, hay aliados naturales de las posiciones de los países en desarrollo dentro de los propios países desarrollados, que también uno podría tratar de articular en una negociación. Lamentablemente yo creo que nosotros somos excesivamente reactivos en estas negociaciones. Creo que esto, digamos, representa una... Es decir, no quiero ser un crítico excesivo, ni mucho menos de los acuerdos de libre comercio, porque por el contrario soy un activo creyente de estos acuerdos. Creo que los números no engañan y el beneficio aparejado que traen es sumamente importante. Mi crítica es contra el régimen de propiedad intelectual porque creo que es un sistema que básicamente contraviene la misma lógica de estos acuerdos. Y eso creo que es un argumento mucho más poderoso que todos esos otros acuerdos de herencia cepalina que hemos venido esbozando en las negociaciones internacionales de manera casi que automática. Yo creo que las posibilidades que los países en desarrollo tienen son las de buscar aliados en esos países desarrollados. Más allá de eso, creo que habrá que desarrollar mecanismos de transición como los que expuse anteriormente o incluso, bueno, buscar mecanismos de compensación de tipo político a través de organizaciones como las antimonopolios, sabiendo que en el fondo el daño que se puede estar causando en un escenario como ese puede ser mayor que el remedio puede ser peor que la enfermedad. Yo creo que la única manera es alterando la regla institucional. Y lo digo con conocimiento de causa, ojo, yo fui superintendente de competencia en Venezuela y supe lo difícil que era poder hacer este tipo de cálculos dada nuestra realidad institucional. De manera que creo que la mejor solución es la que menos intervencionismo comporta. Muchas gracias, doctor De León. Bueno, un aplauso, gracias. Por favor. Thank you.